Mis amigos, hablemos claro. ¿Por qué tanto interés de Meta y Instagram por Trump? Sean todos muy bienvenidos. Pues te contamos que Meta dijo que las suspensiones de las cuentas de Donald Trump se levantarían en las próximas semanas con medidas para desalentar la reincidencia. Twitter reintegró a Trump el año pasado. Pero mis amigos patriotas, vamos más a fondo para que miremos la realidad real de las decisiones de Meta y Instagram. Y con base en esto hicimos un análisis de los verdaderos y posibles motivos. Primero, presión de partidarios de Trump para que se reinstale su cuenta. Segundo, cambios en las políticas de las redes sociales que permitan la publicación de contenido controvertido. Tercero, decisión de un juez o una corte de que la eliminación de la cuenta de Trump fue ilegal. Cuarto, cambio en la situación política que lleve a Facebook y Instagram a considerar que Trump ya no representa un riesgo para la seguridad. Quinto, acción de una organización o individuo para presionar a las redes sociales a reinstaurar las cuentas. Mis amigos, el interés profundo de que Meta restablezca las cuentas de Facebook e Instagram de Trump es nada más ni nada menos que la actual y fuerte influencia política que está teniendo el patriota. Y eso por lógicas razones les aumentaría las ganancias publicitarias para ellos. Pero también estaría sujeto a que en cualquier momento no les guste lo que él hable y lo vuelvan a bloquear, ya que estas plataformas tienen oculto a personas oscuras, que las utilizan para moldear la información para sus propios intereses políticos. Y más ahora que se acercan las elecciones del 2024. Es urgente y prioritario que el expresidente y patriota Donald Trump siga fortaleciendo su red, Truth Social, ya que esta plataforma de medios sociales, TechChant, de Estados Unidos, fomenta realmente una conversación global abierta, libre y honesta sin discriminar por ideología política a nadie. Y no dependerá de Meta, ni de Instagram o Twitter para nada. Y esa es la verdadera realidad que ocultan la gran mayoría de medios, mis amigos patriotas. Y tú dime qué opinas al respecto. ¿Será conveniente que el titán acepte regresar a estas plataformas? Muchas gracias por tu apoyo y comentarios, y te esperamos en la próxima emisión. Dios te bendiga siempre.